marco de su desenvolvimiento del procedimiento administrativo que son sujetos obligados a cumplir con el esquema nacional de seguridad. Y para ello, pues he planteado un título que es algo que me han enseñado hace mucho tiempo un buen amigo que me dijo: Miguel, sé que eres perfeccionista, pero a veces lo perfecto es lo enemigo de lo bueno. Entonces los modelos hay que afrontarlos a veces de menos a más. Muy bien, pues para ello yo he diseñado un pequeño índice que no es lineal, sino que es todo lo que yo voy a pretender comunicar hoy aquí de manera sistemática a través de diferentes ejemplos, ¿no? Hablaré de un alcance, pero ni del subjetivo ni del objetivo material, sino de un alcance práctico, de cómo enfocar un proyecto de forma práctica para que llegue a buen puerto o a buen destino. Hablaré de cuál es la estrategia o propuesta de estrategia que podemos hacer para abordar ese enfoque práctico y que para ello tendremos que optar o adaptar un modelo simplificado. Yo lo he llamado progresivo. Progresivo y continuado, ¿vale? Es de seguir y no parar nunca. Para ello tendré que priorizar medidas de seguridad y, de forma transversal, haré algún tipo de inciso sobre las aclaraciones de novedades de interpretación, entre ellas, como bien apuntaba ahora nuestra compañera, sobre interpretaciones en la guía 803 y sus dos anexos, que es el de universidades y entidades locales, que han sido publicados ahora en noviembre de este año. ¿De qué no voy a hablar? Pues no voy a hablar de todo aquello que sabemos y si no sabemos está escrito de manera directa. No hablaré ni del ámbito subjetivo ni del ámbito objetivo material, que ya sabéis que están en las leyes 39 y 40 y no la ley 11/2007. No hablaré tampoco de que estamos hablando de un modelo de principios básicos que se basan en requisitos mínimos y que si le damos una lectura ordenada y sin llegar a ese detalle, lo que dice en la pantalla no es tan difícil de cumplir. Y quizás, si no cumplimos lo que dice la pantalla, es bastante fácil que no tengamos seguridad en nuestras administraciones públicas, ¿no? Tampoco hablaré de las fases tradicionales del ciclo de Deming, que ya conocemos, el famoso PDCA, eso ya lo sabéis, que tenemos muchas herramientas a través del Centro Criptológico Nacional y que tenemos muchas guías en el Centro Criptológico Nacional. Y que la primera fase está muy pautada y muy acompañada de las guías, ¿vale? Todo esto yo creo que es un axioma para este punto en el que nos encontramos a día de hoy. Sí que hablaré de que a veces no tenemos que leernos todas las guías, porque podemos sufrir un poco de infosicación, ¿no? Tenemos 295 guías publicadas. Bueno, está bien, eso es un material de apoyo que tendríamos que ir poco a poco digiriendo en el tiempo, ¿vale? Y que tenemos 75 medidas de seguridad que aplicar, pero no es así. Vamos a diluirlas. Fijaros que no son tantas medidas. Porque si hacemos un pequeño análisis y empezamos a aplicar nuestra metodología de que menos es más, vemos que sistemas de categoría básica, que son muchos de los que tenemos, solo hay que aplicar el 53% de las medidas, que son 40. De esas 40, 29 son troncales y afectan de manera transversal a toda la organización. Y de las 11 restantes, son las que tienes que ampliar cuando te vas a categoría media, ¿vale? Que incrementan su intensidad. Y le añades 20 más, que te vas a 60. Entonces estarías en el 80%. Y aquellos que tengáis categoría alta en alguno de vuestros subsistemas, pues iríais a las 75. Pero tampoco sería así, porque hay una interpretación muy interesante que en noviembre de 2007 aclara la guía 803, no sé si la conocéis, y es que las medidas de seguridad, ya sabéis que con una de vuestras dimensiones hay que coger el máximo, aunque tengas un sistema de categoría alta, no quiere decir que tengas que aplicar todas las medidas de seguridad en todas las dimensiones. Es decir, que si tu sistema es de categoría alta, como veis en el ejemplo de aquí abajo, en la dimensión de disponibilidad y tienes una dimensión, un nivel de seguridad medio en confidencialidad, no tienes que aplicar aquellas medidas de seguridad alta en confidencialidad, solo en la dimensión que te corresponda, ¿vale? Con lo cual son bastantes menos medidas de seguridad de las que se establecen en ese marco inicial tentativo. ¿De qué vamos a hablar? Vamos a hablar de que tenemos que aplicar un modelo de forma práctica, que tenemos que definir una estrategia y que esa estrategia no es otra que comernos un elefante. Tenemos que trocear el problema en pequeños elementos. Eso es lo que nos vamos a apoyar. En un proverbio, una frase de Henry Ford. Nada es especialmente difícil si uno lo divide en pequeñas tareas, ¿vale? Y eso es lo que tenemos que ir haciendo, dividiendo en pequeñas tareas e ir avanzando en el tiempo. Nuestros sistemas serán más seguros. El modelo ideal.
el que partimos, el del papel, que lo aguanta todo. Buscar condiciones necesarias de confianza. La confianza que tú tienes que generar, si eres una empresa del sector privado, para que una administración pública se vaya contigo a la nube o le preste servicios. La confianza que tú tienes que generar como administración a todos tus usuarios y tus usuarias, para que confíen en el departamento de TI, que confíen que sus datos están bien preservados en el sitio correcto y adecuado, que no desconfíen de ti. Tienes que generarte esa confianza en la organización, como decía nuestro compañero Antonio en dos charlas anteriores. Para ello, aplicas principios básicos y requisitos mínimos de manera proporcional. De manera proporcional. El Esquema Nacional de Seguridad te propone medidas compensatorias y nos afecta a todos, ¿vale? A los prestadores y a las administraciones públicas. El modelo empieza eliminando palabras porque menos es más y todos me suena más. Vamos a olvidarnos de todos. Todos es mucho de momento. Y me voy a quedar con algunas palabras que están más cercanas al modelo de menos. Básico, mínimo y proporcional. Es muy difícil legislar para cada una de las personas que estamos aquí. La Administración General del Estado, las comunidades autónomas, los ayuntamientos, que hacemos una ley para ayuntamientos grandes, para pequeños, para los que tienen más presupuesto. Tienes que aplicar la proporcionalidad del modelo, ¿vale? Si no tienes la seguridad diferenciada, tu responsable de seguridad, el responsable del sistema, que eres muy pequeño, tendrás que aplicar un modelo reducido. Tendrás que apoyarte en diputaciones o tendrás que buscar cómo puedes aplicar unas medidas. Ahí están las guías que se han publicado a través de la Federación Española de Municipios y con el Centro Criptológico Nacional para ayuntamientos de menos de 2.000 habitantes. ¿Qué se hace? Se aplica proporcionalidad, un equilibrio, ¿vale? Es correcto, me podéis decir, Miguel, pero ¿qué estás planteando? ¿Es correcto aplicar un modelo no integral de seguridad? Y os voy a hacer una pregunta, no sé si me permite hacer preguntas o no, pero ¿podéis levantar la mano aquellas personas que trabajáis en las organizaciones que tengáis conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad? Pues esa pregunta es como esta. Y tiene sentido que estemos todos aquí hoy, si ya ha pasado el 5 de noviembre de 2017. Está claro que el modelo que tenemos ahora mismo desplegado para cumplir el Esquema Nacional de Seguridad nos ha fallado en algo, ¿no? Y quizás es en que nos enfrentamos a un elefante demasiado grande que nos tratamos de comer en el primer día de manera rápida. Y no es así, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar fragmentar ese problema y aquí os planteo algunas cosas para ir aterrizando el planteamiento de la jornada, ¿vale? ¿Qué es? Me subdivido mis sistemas de información en subsistemas y selecciono cuál voy a atacar. Voy a concentrar mis esfuerzos en algunos sistemas y los voy a periodificar en el tiempo. Y en el año 1 me voy a centrar en este, en el año 2 en uno que puede ser mayor y uno más pequeño y así sucesivamente. Y voy buscando la conformidad progresiva de mi organización atacándolo por subsistemas, ¿vale? Segregando. ¿En cuál me centro? ¿En el más importante? No. En el más sencillo. Empieza. Tienes que crearte moral. Tienes que ver cómo tu sistema madura, cómo tu sistema eres capaz de certificarlo. Tienes que interiorizar a tu organización para que se someta a procesos de auditoría. Tiene que ver que venga un auditor a tu organización, que llame a gente de recursos humanos, que llame a gente de contratación, que te pida los acuerdos de confidencialidad, que te haga pensar, lo tienes que llevar a comer. Le tienes que dar de comer bien para que por la tarde te haga menos preguntas. En Asturias comemos cachopos y os preguntaréis, ¿cómo puede ser que en Asturias haya filetes tan grandes? ¿Concatenaréis las vacas? Ese proceso de auditoría lo tiene que ver tu organización. Tienes que acostumbrarle a someterle a procesos de auditoría bienales, que vea qué significa eso. Y eso es lo que tienes que ir luego extendiendo en las diferentes áreas o departamentos de la organización. Eso no quiere decir que dejemos de aplicar medidas de seguridad en el resto de los subsistemas, para nada. Nos estamos concentrando, estamos situando el foco en un sistema. Tienes que acordarte, o si eres empresa del sector privado, que también te aplica a los operadores del sector privado. ¿A cuáles? ¿Y cómo lo voy haciendo? En esta guía, que tenéis en la página web del Centro Criptológico Nacional, hay un pequeño análisis detallado de tipología de productos o servicios que prestan las empresas del sector privado y que les resulta de aplicación del Esquema Nacional de Seguridad. Y hay
servicios que también prestan y no les resulta de aplicación. Y ahí tenéis pues, un pequeño esfuerzo donde podéis ver cuándo sí o cuándo no, o cuándo puede que sí. Bien, ¿cómo les obligo? ¿Hago que sea solvencia técnica y no se puedan concurrir? No, hay que buscar una proporcionalidad a la hora de... Necesitamos que haya muchas empresas en el sector privado que presten soluciones y servicios seguros. Para ello, necesitamos que se acerquen a nosotros. Y tenemos que hacer lo que estamos hablando todo el día de hoy. Trabajar en equipo. Si tú consigues, como administración pública, a través de los pliegos, que una empresa que no prestaba soluciones conforme sea conforme en ese, otras administraciones públicas se van a beneficiar de ese esfuerzo. Y entre todos iremos construyendo un ecosistema de empresas que puedan dar servicios seguros a las administraciones públicas. ¿Vale? Y la clave está en hacerlo de manera progresiva en los pliegos. Bueno, ¿qué hemos conseguido o qué estamos consiguiendo con ese enfoque? Hemos conseguido tener una estrategia gradual de conformidad. ¿Vale? No pienses que la botella está medio vacía. Piensa en todo lo que has avanzado. Seguramente este año tengas más tareas que el año pasado desarrolladas. Tienes que verlo así. ¿Vale? Gradual implica continuada. Y esto seguro que lo habéis sufrido muchas de las personas que estábamos aquí. Los tirones no son buenos para el Esquema Nacional de Seguridad. Coger un año, trabajar mucho, dejarlo allí en barbecho y volver al cabo de los años no es positivo. Es mejor abordar pequeñas tareas y todos los años seguir y continuar extendiendo el modelo. Es la clave para tener una mejora continua más desarrollada. Y estás incrementando el nivel de cumplimiento en el sector privado. Con lo cual, nos estamos beneficiando todo el ecosistema de administraciones públicas en ese cumplimiento. Estás troceando el elefante y te lo estás comiendo poquito a poquito. Pero no puedes parar, tienes que seguir, ¿no? Bien, ¿cómo sigo o cómo empiezo? Depende del estado en el que os estéis encontrando en este punto del tiempo. Bueno, pues puedes elegir N sistemas. Yo os propongo tres. Búscate uno, empieza por la categoría básica, que son 40 medidas, es más sencillo. ¿Vale? Puedes escoger uno en el cual tengas un operador del sector privado que te preste servicios. ¿Por qué? Porque muchos de los controles te los va a cumplir él. Te va a resultar más sencillo. ¿Vale? Todo lo que le toca a él no te tocará a ti. A ti te van a tocar otros, pero compartes con él. O puede ser que puedas empezar por uno que tengas un sistema de gestión, que esto es muy típico en las empresas del sector privado que tienen una ISO 27000. En la medida que el alcance se parezca o esté circunscrito al servicio que prestas, será más sencillo. Pero no es lo mismo un sistema de gestión de la 27 que en el Esquema Nacional de Seguridad. Aquí estamos hablando de sistemas de información que tienen dentro sistemas de gestión. El Esquema Nacional de Seguridad es más que 27000, ¿vale? Cimenta, esto es muy importante, esa parte, el marco organizativo, porque lo creas para toda la organización, lo creas para todos los sistemas. Hecho está para uno, hecho está para todos, ¿vale? Comité, la política, la implicación de la alta dirección, ¿vale? Eso es muy importante. Y vete aplicando medidas de seguridad poco a poco. Importante sobre tus terceros con este cambio, el 803. Fijaros, si el nivel de seguridad se hace, la categoría, perdón, por dimensión, es muy importante que te des cuenta de que si tu prestador de servicio te da categoría alta y tú lo quieres en la dimensión de disponibilidad, estés seguro de que es la dimensión que te está prestando. No sea que ahora te esté prestando las medidas de seguridad en confidencialidad y no en disponibilidad. ¿Vale? O sea, que está muy bien aplicar las medidas de seguridad por dimensión, pero tenemos que tenerlo bien controlado, al margen de que tienes que tener controlado el alcance. Porque si te presta un servicio de desarrollo de sede electrónica y almacenamiento, tienes que ver que el Esquema Nacional de Seguridad esté cubriendo el ciclo de desarrollo y el ciclo de almacenamiento. Porque a lo mejor cubre el almacenamiento y no desarrolla de manera segura. ¿Vale? O sea, que el alcance y que las dimensiones sean conformes a lo que tú esperas. Bueno, algunas ideas que os voy a ir soltando de algunas de las fases de esta metodología. Lo primero, me voy a volver a apoyar en Henry Ford, y es que nadie cambia, si nadie tiene esa necesidad de hacerlo. ¿A qué me refiero? A lo que comentaba Antonio, a los usuarios y a las usuarias de nuestros sistemas. La gente tiene que demandarte seguridad, tienes que conseguirlo.
Tienes que conseguirlo, lo que decía, ¿no? ¿Qué hago con este fichero? ¿Lo abro o no lo abro? ¿No? Antes lo abría. Tienes que ser capaz de explicarle esa tabla de ahí abajo, ¿no? Eso es por qué sus claves tienen que ser complejas y por qué tiene que cambiarlas de manera periódica, o por qué la biometría es un sustitutivo de la identificación tradicional. Tiene que entenderlo, ¿no? Tienen que verlo en primera persona. Si le quitas algo, dale algo a cambio. Vale, está muy bien que le digas que no apunte sus contraseñas en un post-it, pero ¿y qué le has dado? ¿Dónde las va a apuntar? ¿Tiene una herramienta, un gestor de claves criptográficas para apuntarla? O sea, tienes que darle, no puede transferir, se tiene que buscar la vida para enviar archivos. ¿Y tú qué le das a cambio? ¿Vale? Tienes que intentar ponerte también en la parte del usuario. Y lo que le des, que sea digerible, o sea, que sea sencillo. Las soluciones de seguridad, si son muy complicadas, no van a buen puerto. ¿Vale? Esas premisas tenemos que tenerlas claras. O sea que prepara a un tipo que es el usuario o usuaria de tu sistema. Vamos a trabajar con otro tipo de usuario. La dirección. El comité de seguridad. Tienes que intentar acercarte a la dirección y que te comprenda. Tienes que abrir tu caja para que pueda ver los riesgos en su idioma. Es muy importante que le hables en el lenguaje adecuado. La dirección piensa, si es un alcalde, si es un diputado, si es un director, pensará en votos, pensará en euros, pensará en negocio, pensará en clientes. Tienes que explicarle de una manera adecuada a qué riesgos está expuesto si no te apoya. La dirección o el comité no hace normas, las ratifica. Te apoya, tú el responsable de seguridad, eres capaz de canalizar ese apoyo con una estrategia para llevarla a buen puerto. ¿Vale? Esa es tu mejor política de seguridad. La cantidad de horas que hayas dedicado a pensar cómo te puedes sentar con tu jefe, con tu alcalde o con tu concejal o con la persona que ocupe ese cargo para transmitirle esa necesidad y que lo meta en su hoja de ruta. Que se cree el ADN de seguridad, que en el ADN esté la seguridad en tu organización. No pienses que la mejor política de seguridad es aquella que está redactada de forma jurídicamente perfecta. Que si tienes que crear una comisión de trabajo y le pones el nombre, mañana no puedes cambiarle el nombre porque hay que derogarla. Eso es lo de menos. El compromiso con la dirección no se deroga. Si consigues el compromiso con la dirección, habrás triunfado en esta fase. Es lo más importante. O sea, que piensa cuántas horas has estado pensando y cuántas horas te has sentado con ellos a hablar y esa es el éxito de esa fase o el fracaso de la fase. Y la parte más importante es una que os dejo para que penséis. Las personas de IT que tienen el riesgo, tienen el conocimiento en la cabeza, ya hay que transcribirlo a documentación, ¿vale? Hay que procedimentarla. Eso hay que pensar cómo lo podemos ir haciendo porque es una parte muy importante de la gestión del cambio de ese tipo de proyectos. Bueno, más cosas que hay que hacer. Bueno, las guías nos ayudan mucho, ¿eh? Fijaros lo que dice el 803. Las dimensiones de LOPD, bueno, hablando ya de algo casi residual, podemos tener un sistema de nivel alto en LOPD y de nivel medio en Esquema Nacional de Seguridad. No es lo mismo, ¿vale? No llevéis el alto LOPD al alto en Esquema Nacional de Seguridad. Ahí tenéis, en el caso de entidades locales y universidades, una tipificación de categorías. O sea que esa parte, que era bastante complicada y tediosa, la tenéis cuasi resuelta. Tenéis casi todos los sistemas identificados y hay una propuesta de clasificación. Ya sabemos lo que es básico, lo que es medio y lo que es alto. Y ya os anticipo que la administración local no se ha identificado casi ningún sistema en categoría alta. Medidas de seguridad, lo sabemos, clasificados en los marcos organizativos, operacionales y de protección. Recuerda una gran diferencia. Tienes que proteger los activos. No es ISO 27000, ¿vale? Es Esquema Nacional de Seguridad. Son sistemas de información. Tienes herramientas, el Centro Criptológico Nacional te da bastantes y en el mercado tienes otras herramientas que te apoyan. Bueno, pues cuando estéis maduros o maduras y queréis ver si tenéis conformidad con el Esquema Nacional de Seguridad, aunque sea categoría básica, yo os recomiendo que en ese proceso lo llevéis a certificación externa. Porque nos acostumbraremos a ver ese proceso y porque es una entidad independiente acreditada por la ENAC la que te va a decir que si tu sistema es conforme o no es conforme, que está bastante bien, ese tercero independiente. Entonces, te sometes
a una auditoría a través de entidades que están acreditadas o en proceso de acreditación por la ENAC. AENOR, AUDERTIS, etc., etc., etc. Bueno, en esta fase tenemos que entender ciertas cosas. Los que ya habéis sido o os habéis sometido a auditorías, ya lo habréis vivido, pero los que no, pues recibiréis a un auditor que estará viviendo con nosotros 3, 4, 5, 8, 10 jornadas en función del tamaño del elefante, ¿vale? Como va a ser pequeño, no serán tantas jornadas. Él va a venir, no sé si hay mucha gente o no que ha visto la 27 y el NS, pero es que detrás de la 27 no hay lo mismo que detrás del NS, y las entidades que están en proceso de acreditación, las auditoras, saben lo que estoy diciendo, es 17.065, no 17.021. ¿Qué quiere decir? Que esto es un marco legal. O lo cumples o no lo cumples. Cero o uno. ¿Vale? No, no tengo un correlador de eventos, pero en un plan de acciones correctivas me voy a comprometer a que dentro de un mes voy a tener el correlador de eventos un 100 desplegado. Lo siento. Entonces no eres conforme en ese. Esto es 0 o 1. ¿Vale? ¿Por qué? Porque es cumplimiento legal. Es diferente. Los procesos de revisión son cada 2 años. Yo aquí me voy a proponer un cambio. A mí me gustaría pensar que esto es diferente a la ITV de los coches. Los coches, cuando son nuevos, se someten a auditoría cada 4 años. Cuando pasa el tiempo es cada 2 y luego es cada 1. Tus sistemas, cuando no son suficientemente maduros, debería ser al revés. Deberías de someterlos a procesos de auditoría más cortos. Es que no estás maduro. Deberías estar a los 6 o 9 meses o a los 12 encima de ellos. Y cada vez que pasa el tiempo y tu sistema sea más maduro, deberías de dilatar los procesos, porque él ya va madurando. El envejecimiento de los coches es inversamente proporcional al del Esquema Nacional de Seguridad. Y por otro lado, yo creo que deberíamos, desde el Centro Criptológico Nacional o desde las entidades que son certificadoras, dar publicidad de los operadores del sector privado que tienen conformidad al Esquema Nacional de Seguridad para que podamos visualizarlo como administración pública para saber si lo tienen o no lo tienen. Ahora mismo hay una caja negra. No sabemos quién está o quién no está, ¿vale? Porque tampoco lo están exhibiendo la mayoría de ellos en sus páginas web, como deberían. Bueno, y la mejora continua, y voy acabando, que me quedan 2 minutos y creo que lo voy a conseguir. La mejora continua que hemos conseguido, o que vamos a conseguir, es que esta caja de abajo, que habíamos puesto al principio, que era el elefante que estábamos empezando a trocear, lo amarillo ya lo has conseguido. Ya habrás montado un sistema de gestión dentro de tu sistema de información y ya habrás conseguido conformidad en uno de tus subsistemas, el más sencillo y el de categoría básica. Y poco a poco irás convirtiendo los cuadrados de color naranja en amarillo, porque irás metiendo nuevos subsistemas en este modelo que ya estás entendiendo. Y ya será más fácil de extender y de propagar, porque te habrás dado cuenta de cuán difícil va a ser cuando tengas que atacar a lo mejor a un subsistema en un ayuntamiento como puede ser la policía local, ¿no? Ya sabéis que no son los sistemas más fáciles por los cuales podamos empezar a aplicar el Esquema Nacional de Seguridad. Bueno, unas conclusiones, 6, si me permitís, y con esto pues clausuro la parte que me tocaba. Las declaraciones o las certificaciones de conformidad se realizan sobre los sistemas de información, ¿vale? Es muy importante, ya lo hemos hablado, no es ISO 27000, con lo cual tenemos que aplicar medidas de seguridad técnicas. La botella siempre está medio llena. No te agobies con lo que te queda por hacer, sino piensa lo que has recorrido del camino, ¿vale? Es así. Ahí cada vez estarás más seguro recorriendo ese camino. Incrementar el nivel de conformidad de los prestadores de servicio es una tarea que tenemos todos de manera conjunta. Y cuando tú lo consigas con un proveedor a través de un pliego de prescripciones técnicas, obligándole de alguna manera proporcional, habrás conseguido que el resto de las administraciones públicas de este país consuman un servicio seguro porque ese prestador lo ha hecho para todos. Que él tenga la conformidad. Si tus datos de recaudación están en una nube, no quiere decir que tu sistema de recaudación tenga la conformidad. Sí te va a aportar una serie de controles, pero tú tienes otros, ¿vale? O sea, te ayuda, es una condición necesaria, no es una condición suficiente. La seguridad se trabaja 365 días del año. Y os lo digo porque en el último assessment que hicimos pedimos documentación. Y la documentación que tenía que estar, que tenía que obrar en poder de esa persona, de ese responsable de seguridad en un sistema de gestión, nos lo tardaron en dar casi 7 días. Y los metadatos eran de ese mismo día.
No puede ser. La seguridad no se trabaja la semana antes de la auditoría. La seguridad se trabaja todos los días. No estamos entendiendo entonces el esquema. ¿Vale? No se trata de demostrarle a un auditor 5 días antes que hemos maquillado todo para que nos dé la conformidad. Y por último, y no menos importante, la labor de los usuarios. En los 3 niveles que vimos, en los niveles de TI, en los niveles de dirección y en los niveles de consumo de servicios, son muy importantes. Formación y concienciación es la piedra angular de que todo esto, junto con la aplicación de medidas de seguridad, pues llegue a buen puerto. Y nada, simplemente pues agradecerles y que espero que la jornada, pues la sesión haya sido pues provechosa para vosotros y vosotras. Muchas gracias.